noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida, ¿cómo estás tú? Bien, igual de felices que ustedes, no disimulen, porque hoy día tenemos un invitado de lujo, autor, investigador y el ufólogo más importante del mundo, y además uno de los pocos que ha sido contactados con inteligencias superiores. Desde muy temprana edad siempre le interesó el tema ovni, incluso ha colaborado con íconos tan importantes como él, como JJ Benítez. Ajá. Hoy día hablaremos con él de sus experiencias, de sus libros, de sus opiniones respecto a la inminente llegada de los extraterrestres. Por supuesto, además tiene material exclusivo que compartirá con todos nosotros y además explicará por qué Chile es una zona caliente para avistamientos extraterrestres. Buenas noches, señor Sixto. Buenas noches. ¿Cómo está? Un aplauso. Un aplauso. ¡Lo logramos! Tantos años que esto tenía que haber pasado. Un placer tenerlo acá. Para mí es el honor. Gracias. Y bueno, expláyense. Querido amigo, ¿cómo está? Tanto tiempo. Bueno, Andrés, un placer. Fíjense que dentro del tema ufológico hay algo que dentro de todos aquellos que tienen alguna mínima inclinación por este tema, en cuanto a interés, hay una frase de probablemente uno de los videntes más grandes que ha existido, como es Chico Javier, este vidente brasileño, que él, entre sus exactas profecías, se da la licencia con fecha, mes, año, día perfecto, de hablar respecto a un inminente, inevitable y un cambio de paradigma respecto a lo que podría ocurrir precisamente este 2019 en cuanto a contacto entre la humanidad y seres de otros mundos. Quiero presentar con ustedes parte de esa larga cita donde lo explica el propio Chico Javier y que dice así, porque esto se lo tenemos que preguntar a Sixto Paz, si es posible, si esto va a ocurrir. Atención. Dice ahí en el año 1986, Chico Javier, nuestro Señor, hablando de Dios, el Altísimo, concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio de 1969, donde hay que hacer una matemática muy fácil, y terminando en julio del año 2019, año presente, con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como un mundo más regenerado. Lo que estamos leyendo es apenas un extracto donde él claramente determina que para esa fecha debiera haber una prueba, una evidencia innegable para toda la humanidad respecto a la existencia de seres extraterrestres, como siempre dice Sixto, que nunca hemos estado solos. ¿Qué te parecen estas palabras? ¿Cómo te llegan a ti? Bueno, primeramente reconocer que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas. Ajá. Percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente, eso se llama clarividencia. Tú puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Tú puedes escuchar con el oído, pero también con la mente, eso se llama clariaudiencia. Ajá. De pronto, a tu hijo que está viviendo en Nueva York, lo atropellan y tú escuchas realmente los gemidos de tu hijo ya adolorido, sufriendo realmente este accidente. Todas esas facultades las tenemos. Ahora, la mayoría de gente no las ha desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Pero hay ciertas personas que nacen con esas facultades más desarrolladas que el común de la gente. Puede ser vidas anteriores, puede ser ciertas condiciones familiares, pueden ser muchas razones. Pero entre las facultades psíquicas está la premonición o la precognición. Ajá. Premonir es anticipar desgracias. Uh-huh. Precognición, el conocimiento previo a las cosas. Y digo que cualquiera lo puede desarrollar porque el día del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York debían haber habido 50.000 personas en las torres por la hora. Uh-huh. Y sin embargo, entre la gente que desapareció y las que murieron, solamente fueron 3.000 personas. Es cierto. Fue la vez que se registró la mayor cantidad de deserción de pasajeros que a último minuto no quisieron embarcarse en los aviones. Okay. Fue la vez en donde mayor cantidad de gente o no quiso ir a trabajar, ya, o fue a trabajar tarde. ¿Por qué? Porque todos sintieron ese pálpito, esa sensación, esa angustia en el vientre de que algo malo, negativo iba a ocurrir. Pero hay gente, como el caso de Benjamín Solari Paravicini, gran psíquico argentino, el caso de Chico Xavier de Brasil, que son personas que tienen esa capacidad de ver el futuro, como en su momento fue también Miguel de Nostradamus. Entonces, Chico Xavier decía que él estaba en contacto con el espíritu de Emmanuel. Emmanuel, según la Biblia, es Dios con nosotros, es Jesús mismo. Claro. Entonces, que él le revelaba a él una serie de profecías que, como bien lo has dicho tú, Salfate, o sea, realmente se han ido cumpliendo una tras otra. Hasta había profetizado él la llegada del hombre a la luna y todo al detalle. Es cierto. Entonces, él profetizó. Y por eso hay que ver que hay una serie de condiciones previas que tendrían que darse para que se produjera ese contacto masivo, oficial, con los extraterrestres. Él hablaba de que si la humanidad lograba sobrevivir, uh-huh, ya, y no se producía
una tercera guerra mundial. Hasta fines de julio del año 2019 existía ya la posibilidad de ese encuentro definitivo oficial con los extraterrestres. En este momento la situación de Venezuela está tan tirante, es tan peligrosa, ¿no? Que hay ejército ruso metido allá, aparte de la gente cubana, están los barcos chinos están camino hacia Venezuela, Estados Unidos ya ha dicho de que podría intervenir militarmente. Entonces, todo eso está poniendo en peligro el futuro planetario. Es una situación realmente extrema. Entonces, si todos nos unimos mentalmente, en vez de llevarnos por el pesimismo, por la negatividad, utilizamos ese poder psíquico que es inherente al ser humano y creamos una masa crítica, o sea, un estado mental colectivo positivo, puede revertir eso y se puede crear las condiciones para que el futuro no sea tan traumático como se había de alguna manera señalado. Ustedes recordarán que en el año 2015, un huracán, el Patricia, grado 7. Nunca un huracán había llegado al grado 7, lo máximo llegaba al grado 5. Exacto. Eran vientos huracanados entre 300 y 400 kilómetros por hora. Se pensaba que iba a destruir todo el occidente mexicano. Sin embargo, la gente se unió, oró, no solamente en México, a nivel planetario, y el huracán ni bien tocó tierra, se convirtió en tormenta tropical, y lo máximo que pasó fue que llovió, y tampoco mucho. Hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Los científicos también advirtieron en el 2011 que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta en el 2012. Eso es cierto. Pues el 11 del 11, el 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear ese estado mental colectivo positivo para neutralizar esto. Y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, según la NASA, se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra en 24 horas y friera el planeta, o por lo menos se llevara en encuentro todos los satélites. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos? Después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo, que al parecer habíamos tenido buena suerte. O sea, ¿usted quiere decir en el fondo de que las condiciones para que tengamos un contacto extraterrestre a partir de julio del año 2019 está completamente ligado a la situación que viva Venezuela y que todos nosotros somos parte de esa situación? Primeramente, Venezuela es una excusa. Una excusa que podría llevar a una guerra nuclear entre Estados Unidos, China y Rusia. O sea, cualquier razón, Siria era una razón, el Golfo Pérsico también una razón, que han expuesto al planeta a guerras nucleares, gracias a Dios esto no se ha dado, pero podría haberse dado. Entonces, si la humanidad logra, podríamos decir, llegar hasta el final de julio, sin que haya esa tercera guerra nuclear, según la profecía de Chico Xavier, ya nunca más habría el peligro, la sombra de una tercera guerra mundial. Y se darían las condiciones como para que se libere, primero, información. O sea, una señal es la captura de Julian Assange. Julian Assange se encontraba en la embajada de Ecuador, allá en Inglaterra. Entonces, él había dicho que si a él lo tomaban preso, él iba a dar órdenes al grupo Wikileaks para que liberara información considerada clasificada, no solamente sobre existencia de los extraterrestres, sobre cosas que se han venido ocultando y que son ahí documentos que lo avalan. Sixto, ¿es y verdad que revolucionaría el mundo? Que así como existen los Wikileaks, que es el hombre recién arrestado, considerado obviamente por sus propios intereses, por Estados Unidos como un peligro público. 2,5 millones de documentos secretos. Pero que existen los UFO Leaks. Así es. Que es el paquete de información que él podría revelar. Si ustedes ya entran en la actualidad a la página web de Wikileaks, van a encontrar que a partir del año 2010-2011 empezaron a liberarse los UFO Leaks, documentos secretos del gobierno norteamericano, memorándose en donde se daban órdenes a las distintas embajadas de Estados Unidos a nivel mundial de cómo debían tratar el tema OVNI, cómo debían las distintas razas extraterrestres que están interactuando con nosotros, los que son reptiloides, los que son felinoides, los que son insectoides, los que son humanoides o tienen forma humana, dando a conocer las distintas razas que ya se conoce que existen y cómo deben tratar las fuerzas armadas ya frente a este tipo de fuerzas en distintas partes del mundo. Tengo una duda con respecto a eso, involucrando también a las razas extraterrestres, que usted dice que todo depende en el fondo de nuestro nivel de belicosidad, si ellos se hacen presentes o no. Si hay otra guerra, ellos serían presentes, y si no, y si generamos pensamientos positivos, eso como que se va a evitar. Mi duda es, ¿el motivo de eso es que ellos protegen al universo de nuestra posible belicosidad y lo que lleguemos a cometer con esto? ¿O también hay algún tema de elevación de conciencia relacionada con ellos
donde se espera que la humanidad comience a vibrar más en el amor? Bueno, lo que pasa es que ellos han estado aquí en tiempos antiguos. O sea, todas las culturas antiguas, los egipcios, los mayas, siempre han hecho referencia a estos dioses, o enviados los dioses, o ángeles que vinieron a la Tierra, visitaron el planeta. Lo que pasa es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Claro. Entonces, cuando uno es niño, ve al adulto como que todo lo puede, todo lo sabe, lo ves tan grande, le tienes miedo, pero aún así te permite ciertas malas creencias para ver hasta qué nivel, o sea, hasta qué margen tienes de actuar. Entonces, actualmente la humanidad se encuentra en una adolescencia precoz. Cuando tú eras niño, permitías que tus padres entraran a tu habitación, se sentaran al lado de la cama, te leyeran un cuento, te dijeran cómo debías vestirte, cómo debías alimentarse. Pero ahora que estás en la adolescencia, ¿qué le vas a permitir que decidan de cómo te vas a vestir o qué vas a comer? Incluso cierras la puerta de tu habitación y les prohíbes el ingreso. Entonces, los extraterrestres en la actualidad están esperando a que la humanidad salga de esa adolescencia precoz y llegue a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad, al egoísmo. En este momento nosotros estamos poniendo en peligro la ecología, la naturaleza del planeta. Entonces, ellos están esperando que haya un cambio. Y está viendo un cambio. Cambio de conciencia. O sea, cada vez hay más gente más comprometida con la naturaleza. Despertar. Con respecto a esta información que al parecer está hoy día, que es pública, y que tú dices que deberían de manejarla, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿por qué si esa información existe al acceso de todos? Por ejemplo, las mismas Fuerzas Armadas siguen negando avistamientos como el que ocurrió hace poco en Lima, donde hubo una nave que estuvo segundos, minutos detenida en el aeropuerto, y después las Fuerzas Armadas mandan un informe que está muy lejos de reconocer esta situación y de reconocer el mundo extraterrestre. ¿Por qué siguen? Lo que pasa es que hay dos tipos de documentos, ¿no? Uno que está debajo de la mesa oficial, que dice no existía, estos objetos aparecieron sobre el aeropuerto y ya no se pudieron no se pudo verificar qué eran, pero eran ovnis y todo. Y por otra parte, el documento oficial que sale a la prensa diciendo no, realmente esto podía haber sido cualquier cosa y se acabó. ¿Por qué? Para los militares le da siempre lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, sea de cara a la opinión pública, está haciendo el ridículo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Claro. Una de las comisiones de investigación del fenómeno OVNI más serias, más responsables, que han trabajado mejor el tema OVNI, es la Comisión de Investigación de la Fuerza Aérea Chilena del tema OVNI. Exacto. Sin embargo, también es la más reticente a conocer información. Sin embargo, y a reconocer. Ya hace unos años atrás, hace poco nada más, reconoció que una zona minera aquí en Chile, pues desde los ingenieros de minas hasta todo el personal, a plena luz del día vieron el objeto y están las fotografías. O sea, ya no les, no pudieron negar más. Después vamos a profundizar más justamente en Chile, porque tenemos entendido que es una zona caliente, pero antes es, Alfate, que tienes algo que contarnos. Estamos con el tema de Chico Javier, que vimos parte, obviamente, de algo que tú manejas al revés y al derecho, Sixto, y que nos explicabas incluso más en profundidad de cuáles son las condiciones que tienen que darse, o si es que hay o no guerra, y cómo funcionaría la desclasificación o el contacto derechamente a escala global. Para continuar, quiero que escuchemos de la propia boca de Chico Javier el siguiente testimonio cuando ya le pregunto, pero usted se refiere a gente afuera, ¿qué es? ¿A ángeles extraterrestres? Él lo deja bastante claro, la verdad. Atención con lo siguiente. Entonces tenemos, quién sabe, la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Entonces vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ahí lo deja bastante claro, está hablando de civilizaciones superiores que provienen de otros lados y que finalmente vivirían en algún momento en comunidad con nosotros. Ahora, siendo un fervoroso creyente, Chico Javier, y que tiene contacto con el espíritu que él mismo dice de Manuel, el propio Jesús, ¿qué opinión tienen los extraterrestres de nuestras creencias religiosas, como por ejemplo de Dios y Jesús, que yo sé que es algo que tú bien conoces? Pero debemos aclarar de que hay una evolución de la conciencia planetaria. En el año 99... justamente Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, declaró a la RAI, a la radio y televisión italiana,
que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso. ¿Cómo cambian, no?, el panorama? Pues en el año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad científica del Vaticano, o sea, el astrónomo del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, a cargo del Observatorio Castelgandolfo en Roma, declaró a todos los medios de comunicación, y sobre todo al diario Observatorio Romano, el medio oficial Vaticano, miren, escogió la fecha del 13 de mayo, o sea, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica, recuerda la aparición de la Virgen de Fátima, ajá, que vino acompañado pues justamente de un ovni en el cielo, ya haciendo evoluciones. Pues él declara que el Vaticano acepta, no él, que el Vaticano acepta, exacto, la vida extraterrestre. Claro. Y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Porque al final es como creer que hay chinos en la China. Los extraterrestres son gente como nosotros, son gente. ¿Ya? No estoy diciendo que sean necesariamente humanos, sino son gente. Son seres de alto nivel de evolución, pero viven en otros planetas. O sea, son vecinos, ¿ya? Hace 500 años atrás, Cristóbal Colón se reunió con los sabios de Salamanca, que eran los eruditos aquel entonces, uh-huh, y le dijo, mire señores, uh-huh, ya mi teoría es que la Tierra es redonda y que si uno se va hacia el oeste, puede regresar por el este. Y ellos le dijeron, don Cristóbal, por favor, uh-huh, la Tierra es plana, y si usted se va más allá, se cae del mapa. Cuando él regresó, porque la reina Isabel realmente apostó por él, o sea, uh-huh, ella empeñó sus joyas para... Uh-huh. Y creyó en él. Entonces, cuando él fue y volvió, los sabios de Salamanca le dijeron, don Cristóbal, ¿se acuerda que siempre lo apoyamos? Siempre estuvimos de acuerdo con usted. O sea, todo el mundo se acomoda. Ahora, todos, claro, siempre creyeron que había vida extraterrestre y todo. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado, hace 50 años atrás decían, no, el espacio vacío. No hay nada entre los planetas y las estrellas. El único lugar donde se ha encontrado agua es la Tierra. Probablemente seamos un caso único en el universo. Hoy día resulta ser que el espacio está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas. Los meteoritos, ya que han caído aquí en la Tierra, se han encontrado en ellos microorganismos y bacterias fósiles que demuestran que la vida viene del espacio exterior. Hubo que esperar hasta el año 2014 en que se envió la misión Rosetta, la sonda Philae, que persiguió y aterrizó en el núcleo de un cometa, ajá, el 67P, para descubrir que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas, ajá, y que los cometas actúan cual si fueran espermatozoides cósmicos, oh, fecundando los óvulos, que son los, exacto, mundos. Sixto, ¿qué es esto que tengo en mi mano? Algo muy único. Esto que tienes tú en tu mano es algo único, es un meteorito, ya, es una piedra de otro planeta, pero... lo único no es el hecho del meteorito, sino que tiene el fósil de un crustáceo, un animal de otro planeta. En el impacto, el meteorito se rompió y dejó ver justamente ya esta cara, en donde puedes ver claramente el fósil de un crustáceo, un animal de otro mundo. O sea, en los museos, en los laboratorios de, claro, mineralogía... De no es una mera bacteria. Ya, utilizando el microscopio electrónico, tú puedes llegar a ver bacterias y microorganismos fósiles, pero ¿dónde jamás... ¿Dónde has encontrado eso? Esto es en la zona del silencio. O sea, uno de los lugares también más extraños del mundo. ¿Dónde queda, perdón, la zona del silencio? En el desierto de Durango, Coahuila y Torreón. Tres estados de la República Mexicana se juntan en ese lugar. Es el antiguo mar de Tetis, un levantamiento del fondo marino. Y es un lugar donde hay tal concentración de magnetita, un mineral, uh-huh, ya que hace de que los meteoritos continuamente choquen en ese lugar. Pues está llenecito de cráteres y hay cantidad de meteoritos dispersos en el lugar. Nosotros fuimos para una experiencia de contacto a través de mensajes psicográficos, escritura automática, una forma de telepatía. Nosotros somos un grupo que hace meditación. Y a través de la meditación es que hemos venido canalizando mensajes hace 45 años. Entonces fuimos citados, fuimos incluso con gente, con autoridades, diputados del Partido Ecologista Verde. Fuimos al lugar y todo. Bueno, resulta ser de que hemos ido varias veces, no una vez. Y en una de estas aparece el objeto en forma de disco, proyecta un haz de luz, forma como una especie de agroglifo, o sea, las plantas en espiral, pero con plantas del desierto, no con cereales. Y en el centro dejaron esto. ¿Qué es eso que hay en el ellos centro? Lo depositaron. Claro, ellos lo depositaron. Usted siempre se ha dicho, ¿por qué no hay una evidencia, una prueba realmente de la vida extraterrestre? Pues esto no solamente es prueba del contacto extraterrestre, uh-huh, sino la prueba de la vida extraterrestre. O sea, de la que vida. La vida viene del, claro, espacio exterior porque es el fósil de un animal de otro mundo. Ahora, ¿ya? Si entonces esta, eso es lo que hace interesante si esta vida, esta piedra. Si esta vida viene del espacio exterior. Veíamos anteriormente en la declaración de Chico Javier que le hablaba de una familia universal. Así es. ¿Cuál es la razón por la cual hay tanto secreto respecto al contacto extraterrestre y ciertos países más poderosos manejan información que no nos quieren entregar
y que pareciera que muchas veces tratan de decir que no estamos preparados para recibirla. A mí me parece que simplemente un ocultismo a algo que podría provocar cierta abertura desde nosotros hacia ellos para un futuro contacto. Está demostrado que el conocimiento es poder. Si tú tienes un conocimiento que no tienen los demás, tienes un poder sobre el resto. Claro. Entonces, ¿cuál es la condición previa para que se libere, o sea, se despierte la conciencia planetaria con respecto al hecho de que no estamos solos y que se produzca el contacto definitivo y a nivel oficial? Primero tiene que circular, tiene que salir a la luz pública toda la información que demuestra que no estamos solos, que nunca hemos estado, que son alrededor de 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. ¿Ya viven entre nosotros? Ya, pero hay algunos extraterrestres infiltrados entre nosotros. Con las más variadas intenciones. Así es. Algunos de estos seres tienen una apariencia similar a la nuestra. Claro. Pero hay otros que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros, de alguna manera, reaccionamos frente a las apariencias. Si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Y eso va de la mano. Pero si vinieran con malas intenciones hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Perdón, eso es como los videos que circulan en YouTube, que muchas veces hemos revisado en el programa, donde hablan de reptiliano y cuando vas moviendo la cámara te fijas que hacen un movimiento distinto con sus ojos o con su misma boca. Estaríamos hablando de ese tipo de... Bueno, primeramente hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo. Una de estas primeras razas que ha poblado el universo son los reptiloides. ¿Ya? De estas razas reptiloides han salido los felinoides, han salido los hombres pájaro, o sea, hay seres que tienen apariencia de aves. Los tipo insectos. Ya, los tipo insectos, o sea, los humanoides, los seres tipo pez, por ejemplo, también. O sea, todos estos personajes míticos que encontramos en la mitología de todos los pueblos antiguos, realmente sí existen. Perfecto. O sea, hay civilizaciones, por ejemplo, como los Urma, que son los felinoides, ¿ya? Que vienen realmente de Sirio. O sea, vienen, podríamos decir, como que estas civilizaciones se han esparcido por el universo. Así como hoy día tú te encuentras que en Brasil hay más gente hablando portugués que en el propio Portugal, te vas a encontrar tú que en la Osa Mayor, que en Can Mayor, en Alfa Draconis y todo, te encuentras con grupos de seres. En un mismo sistema solar, en un planeta pueden haber seres de aspecto reptiloide, en otro felinoide, otros humanoide. ¿Por qué? Porque se han ido formando colonias y se han esparcido por el universo. Y tienen buenas relaciones entre sí. ¿Y eso pasa acá? Claro. Claro. El problema es que nosotros todavía somos como los niños pequeños y entonces no les permiten todavía estar en las reuniones de los adultos. Sixto, quiero volver un poco al fósil porque la historia que tú acabas de relatar con respecto a él, a ver si entendí bien, es que lo dejó una nave. Así es. Y que esa nave dejó esto. ¿Por qué también dijiste que el conocimiento era poder? Sí. Y desde ese punto de vista, evidentemente, se podría entender que ciertos, qué sé yo, que militares o gobiernos no quieran que nosotros sepamos. Pero yo lo que no entiendo es por qué no hacen una presentación más evidente. Porque finalmente, entregar un fósil igual establece una dinámica un poquito más... más mezquina desde cierto punto de vista, creo yo. En vez de decir, sabéis que estamos aquí, somos buenos, o establecer una vinculación más clara. ¿Por qué pasa eso? Bueno, primeramente es gradual. O sea, porque ellos saben que nosotros, como te digo, tenemos una actitud más bien beligerante, agresiva, tanto para nosotros mismos. En la actualidad estamos viendo de que por la tensión misma de Venezuela habría gente, o sea, los líderes, la gente que supuestamente es la más sabia, la más inteligente, estarían dispuestos a lanzar misiles nucleares y acabar con millones de personas sin importarles de que al final la misma radiación terminaría volviendo sobre sus propios países de origen y también morirían ellos. O sea, hay que estar loco, ¿no? O sea, nosotros somos la raza mala, digamos. No, es que seamos la raza mala. Lo que pasa es que estamos en una adolescencia, esa adolescencia precoz en donde el adolescente es un peligro tanto para sí mismo como para la familia. Entonces, de alguna manera tienes que tratarlo de una forma ya como lo que es un adolescente, o sea, con mucho cuidado, estar cerca, pero no demasiado cerca, tampoco demasiado lejos. O sea, nos están observando, nos observan ya. Es como una mirada paternalista al final. Al final realmente tienen que tener cuidado de que nosotros no seamos un peligro para el resto ni un peligro para nosotros mismos. Y están esperando un cambio. Y ese cambio se da. O sea, cada día hay más gente comprometida con la ecología, hay gente más comprometida con el cambio y ayudando al prójimo y todo. O sea, lamentablemente hay unas pocas personas que son las que siguen ocultando la información, ¿ya? O sea, una evidencia como esta, por ejemplo,
Esta es una pequeña pieza arqueológica, es una piedra tallada. Uh-huh. Tiene 2000 años de antigüedad. Sí, eso empezará. Y lo que uno ve aquí es el rostro de una alienígena. Sí. ¿Ya? Es una pieza arqueológica de hace 2000 años atrás. Es una pieza tallada para representar lo que está ahí. Sí, entonces, pues evidencias como esta hay muchísimas y los gobiernos las ocultan porque lo que no quieren es que todavía salga esto a la luz, porque ellos de alguna manera siguen controlando nuestro mundo. Sin embargo, ya vemos cambios en la religión, uh-huh. ya vemos cambios en ciertos sectores científicos. El propio Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, pues poco antes de que él muriera, lo entrevistaron para el Discovery Channel. Él se comunicaba a través de... ¿Sisto? Todo lo respecto a ocultar la información, pero hay cosas que son tan impresionantes que no pueden ser ocultas. Así es, no se pueden ocultar más. Como es el caso Libor, que ocurrió el año pasado, el 7 de mayo del 2018, donde al menos 6 aviones comerciales pudieron reportar estos 3 objetos que estaban volando y que alguno incluso tuvo que hacer una especie de manejo de evasión por lo tan cerca que pasó de la aeronave terrestre. Escuchamos uno de los audios que en estas conversaciones con la torre de control, uh-huh. uno de los 6 vuelos comerciales que fue testigo de estos objetos voladores no identificados. Atención. Señor, buen día. De acá del Centro de Control Oceánico en Santiago. Buenos días. Cuéntame. Buenos días. Lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. En la aerovía Uniform Lima 780. Ya. Allá hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces. 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al oeste del sector Libor, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación, pasaron 3 aeronaves que notificaron eso, de hecho una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos debe ser 32.000 pies aproximadamente en el sector de Libor. Claro, y no hay tráfico. El tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí no en el radar nosotros no las podemos ver. De 3 a 4 luces, una de ellas incluso pasa excesivamente cerca, uh-huh. que toma, según los protocolos de seguridad, un proceso de evasión. De hecho, hay una fotografía que, ojo, hay videos también que aún no han sido publicados, ¿cierto?, para nosotros. Pero, sin embargo, estas 3 fotografías dan cuenta de una de las cosas que han podido desclasificar, que es muy poco hasta el momento, pero bastaría simplemente los relatos de estos 6 pilotos de vuelos comerciales. Ahí lo estamos viendo, donde una luz es un poco más grande que la otra, están por sobre el nivel del mar. Al principio, lo típico, se dice todo que eran barcos, y sin embargo la verdad es que todo eso fue completamente descartado. Antes de ir contigo, Sixto, quiero escuchar un segundo audio de un total de 6 finalmente, que da cuenta de la existencia de estas luces que la torre de control no puede siquiera imaginar qué podría ser. Atención. Luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho, vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo. Ya, aquí esto no se puede ocultar porque es demasiado testigo y esto se cuela y todo lo demás. Tú decías que los extraterrestres están acá, varias razas con diversas intenciones. Así es. Pregunto, ¿hay quienes nos vigilan, hay quienes nos cuidan y hay quienes nos, no sé cómo decirlo, atacan, depredan? Sí, bueno, primeramente como un apoyo realmente a esto que ocurrió en Chile, recordemos el caso, por ejemplo, que tú en algún momento también lo mencionaste, de marzo del año 2004, cuando se encontraba un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana en la zona de Campeche, o sea, estamos hablando del sur de México, frontera con Guatemala, ellos controlando el tráfico de avionetas para evitar el narcotráfico, uh-huh. y de pronto captan la presencia de 11 objetos, ellos lograron filmarlo con la cámara infrarrojo. Sí, es cierto. Se ve claramente 11 objetos pasando delante del avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Uno de los 11 objetos tenía el tamaño de un edificio de 15 pisos. Exacto. ¿Ya? Wow. Una cosa pero violentísima. Y son 8 militares testigos. La Fuerza Aérea Mexicana en tiempo récord, después de un mes, hizo la investigación de esto y dio a la prensa mexicana el video para que lo diera a conocer, o sea, no lo ocultó. Uh-huh. Entonces, algo extraordinario y filmado por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, esto te demuestra
de que siempre ha ocurrido, pero que los acontecimientos van evolucionando y empiezan a liberar la información. Exacto. Ahora, ¿por qué los extraterrestres están viniendo a la Tierra? Según los extraterrestres con los cuales nosotros hemos tenido contacto, no solo mental, sino y no solamente viendo apreciarlos, los aparatos, los objetos han aterrizado delante de nosotros y hemos visto salir a los tripulantes. Claro. Y en algunos casos hasta nos han invitado a subir dentro de la nave. En esos contactos ellos nos han dicho de que nuestro planeta Tierra fue seleccionado junto con otros 7 planetas más para llevar a cabo un proyecto muy especial, un proyecto sociológico, antropológico, metafísico. ¿Por qué la Tierra fue seleccionada junto con esos 7 planetas, o sea, 8 en total, para llevar a cabo este proyecto? Según ellos, la Tierra murió, se destruyó totalmente, no quedó nada de la Tierra hace 1.200 millones de años. La Tierra fue impactada por lluvia meteórica. No me refiero al meteorito de Chicxulub, que hace 65 millones de años se estrelló cerca de Mérida, en el mar, y dejó un cráter de 250 kilómetros de diámetro y se llevó de encuentro de dinosaurios. No, mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, según los extraterrestres, la Tierra desapareció. Entonces, los extraterrestres tienen la tecnología y la capacidad para viajar a través del tiempo y el espacio. Pero a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, viajaron a la Tierra antes, o sea, vinieron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron de que muriera. O sea, para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. Yeah. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces ellos vienen a la Tierra antes de que la Tierra muera, impiden de que muera y crean un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Wow. Eso lo tengo publicado en un libro en el año 86. Wow. Eso lo vivimos en el año 86. Y los científicos, recién, o sea, Michio Kaku, en febrero del año 2014, sí, dio a conocer que la física cuántica confirma de que vivimos en un tiempo alternativo, un tiempo paradójico, en un tiempo al margen de lo que sería el real tiempo del universo. Entonces, confirmando exactamente lo que estos seres nos dijeron. Sixto, perdona que te interrumpa, porque claro, para ti esto es pan de cada día. Tú vives inmerso en esta realidad para ti que además te apasiona. Sí. Pero mucha gente en su casa, por ejemplo, cuando escucha que tú dices que tú incluso has tenido la oportunidad de subir a una nave extraterrestre y hablar con extraterrestres que te dan toda esta información, probablemente se esté preguntando, ¿cómo hablo con los extraterrestres? ¿Tienen el mismo tipo de lenguaje o así como partimos el programa diciendo que la telepatía, por ejemplo, fue la forma en que se contactaron? ¿Cómo es la nave? Sí. ¿Cómo te recibieron? ¿Son acogedores? ¿Qué forma tenían? ¿Se parecían más a nosotros? ¿Se mimetizaron para no asustarlos? Ahora, ¿tomaron una forma...? Gracias por permitirme hablar de todo eso. Lo que pasa es que yo soy un poco viejo conocido aquí en Chile. Claro. O sea, vengo viniendo aquí a Chile desde el año 79. Exacto. Entonces siempre he contado mi propia experiencia. Mucha gente dice, este Sixto Paz, que siempre cuenta lo mismo. El problema sería que después de tantos años cambia el relato. Entonces, claro. En el año 86, a raíz de un mensaje psicográfico, o sea, la psicografía es la escritura automática. Imagínense, una persona está meditando, está tratando de dejar la mente en blanco y siente la necesidad imperiosa, compulsiva, de poner por escrito lo que comienza a captar en su mente. Como Chico Javier. Así es. Ahora, la telepatía existe. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que está en su casa y de pronto se pone a tararear la canción que el otro estaba pensando? O de pronto suena el teléfono, el fijo, que todo tiene diferencias de tono, y de pronto ya sabe que lo está llamando tal o cual persona. O de pronto comienza a pensar muy fuerte en un compañero de escuela, de la universidad, que hace años que no ve, se va al mercado y se le encuentra a esa persona, y esa persona te dice, uy, hace tiempo que te he estado tratando de buscar, necesitaba conversar contigo. Pues te me has venido a la mente. O sea, ahí se estableció una conexión telepática. Entonces, hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne de París, Universidad de Moscú, que tienen laboratorios de parapsicología científica. Es una rama de la psicología moderna. Se sabe que existe, lo que no se sabe es cómo funciona. Entonces, claro, todos tenemos esto. Entonces, los extraterrestres, que han desarrollado su poder psíquico más que nosotros, ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. Ajá. ¿De qué le serviría tener contacto con alguien muy importante que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, jamás lo va a dar a conocer? Claro. ¿Cierto? Bueno, cuando empezamos esto éramos un grupo de adolescentes que no teníamos nada que perder contando nuestra experiencia de contacto. Ya en el 86, muchos años después de empezado el contacto, 12 años después o 14 años después, pues resulta ser de que mi esposa recibe un mensaje psicográfico en donde me invitaban a mí al desierto. Entonces fui con otras personas y estando ahí en el lugar detrás de los cerros, aparece un objeto en forma de disco de un color verde brillante. Es el desierto de Chilca, 63 kilómetros al sur de Lima, allá en el Perú. Okay. Ahora, es un desierto similar a todo el norte de Chile, o sea, ya digo, no hay mucha diferencia. Ahora, pues cualquier lugar
¿ya? Donde tú puedes estar aislado, puedes crear las condiciones para un contacto. Y si llevas a un grupo de personas y te pones en el plan de meditar y tratar de estar en la actitud adecuada, pues no es tan difícil una experiencia de contacto. ¿Eso? En la isla de Pascua, que es uno de los lugares más enigmáticos de aquí de Chile, y justamente le dedico gran parte de este libro, El Santuario de la Tierra, para hablar de uno de los lugares más extraordinarios del planeta, como es la isla de Pascua, ¿ya? Entonces, parte de la quinta región de Chile. Entonces, ahí menciono todos los secretos y misterios de la isla de Pascua vinculados al tema OVNI, al tema contacto extraterrestre. A propósito de lo que usted decía recién, ¿es real que se pueden contactar a los extraterrestres a través de meditación? Porque me parece que a través de meditación comenzó todo esto y hay personas que quizás les interesa entrar en este tema. Cuando nosotros empezamos el contacto en el año 74, pues veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. La respiración lo que te permite es oxigenar el cuerpo y te permite realmente relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Esto te permite concentrarte, o sea, focalizar tu mente, disciplinar o poner orden a tus ideas. Cuando tú llegas a reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son, y piensas una sola cosa a la vez, puedes llegar al cuarto paso, que es la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo. ¿Sisto? Es no pensar. Y hay muchas técnicas de meditación. Lo importante no es la técnica, lo importante es la actitud. ¿Y desdoblándose también se puede hacer un viaje astral y llegar a...? En sueños hay mucha gente que ha tenido experiencias de contacto. Cada vez que dormimos, nos desdoblamos. Y uno puede desdoblarse, salir de su cuerpo, no necesariamente dormido. Hay gente que tiene la habilidad para desdoblarse, salirse del cuerpo conscientemente. Yo quiero volver al tema del contacto extraterrestre. Perdona lo mundano. Primero, ¿tenían ropa los extraterrestres? Porque uno generalmente los ve como desnudos, no cuando, sé. Cuando el objeto ¿Cómo era la nave? Cuando el objeto aparece delante nuestro y comienza a moverse, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de 1.5 metros alrededor mío, de un color azul brillante, y yo fui succionado, elevado rápidamente hacia arriba. ¿Tú lo sentiste así, sí, tal cual? Sí, sí, sí. Y ya te digo, y por más que tú sepas que vienen con buena onda, que tienen buenas intenciones, siempre tienes temor a los conocidos. Por supuesto, claro. De pronto yo me encuentro en un salón circular abovedado, ya el haz de luz había venido de una especie de cristal piramidal suspendido a un techo abovedado, y me encuentro en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor, el piso como un espejo, no veía a nadie, al frente mío se abre una puerta ovalada, luminosa. Traté de vencer mi temor, me acerqué y miré a través de la puerta y vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. Al lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal habían tres niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran ni planas ni convexas, sino eran ligeramente curvadas. Estoy hablando del año 86. Claro. ¿Ya? Y al pie había unos especies de escritorios blancos. Ahora, esas pantallas se movían y se juntaban y se separaban en la pared. ¿Ya? Ahora, al frente mío se ha abierto como una compuerta y han salido cuatro seres. O sea, era una luz muy potente, solamente veía sus siluetas. Entonces, uno como 1.80 metros, robusto, corpulento, parecía un físico culturista, y otros tres seres más pequeños, más delgados, como de 1.20 metros, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Como los que uno identifica como los grises. Así es. Su rostro es blanco como la leche. Cuando se acercaron, ya los pude ver, ya no solamente eran siluetas. Claro. Al acercarse, su rostro blanco como la leche, no era gris, era blanco, su rostro, o sea, sus ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz era solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Esto salió publicado en el 86. Mira. Ustedes verán, hace 7 años atrás, la KGB liberó una serie de videos de extraterrestres de los años 40 y aparecen este tipo de seres, confirmando realmente este tipo de cosas. Sí. Ahora, el otro ser sí, era un ser muy normal, parecía un oriental, un coreano, ¿no? Robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Persona que si tú la vieras en la calle, no te llamaría la atención, parecía un turista oriental, nada más. El grande. El grande. Ahora, este ser es el que habló conmigo, pero ya no mentalmente, de forma telepática. ¿Ya? Sino empezó a hablar en perfecto castellano. Castellano. Ah, mira. ¿Ya? Y me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos. Entonces, uno de los seres pequeñitos pasó muy cerca mío y sentí que no tenía vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Un robot. Ya, pero quizás más bien un androide biológico. Claro, como una construcción genética. Así es. Entonces, este ser vino trayendo como una especie de caja rectangular metálica. Eran unas planchas como doradas, como unos anillos en un extremo, por lo cual yo pensé inicialmente en una caja, después me di cuenta que era más bien un libro, como de planchas de metal, lleno de extraños ideogramas o símbolos. Ahora, este otro ser, el normal, por así decirlo, me dice, mira, esta es parte de la historia de la Tierra. Aquí tú vas a entender
de que el ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Él te confirma. Oh, así es. O sea, no somos ratas de laboratorio, somos algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes. O sea, tenemos ADN del cosmos, o sea, de extraterrestres. Aquí a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, esto de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Claro, ahí está el eslabón perdido. De hecho, fíjate que lo que está contando Sixto Paz incluye mucho más detalle. ¿Cuál es el origen de esos extraterrestres que dialogaron con él? ¿Cómo viven? ¿Cuál es el nombre incluso de la ciudad capital que ellos habitan? ¿Y cuál es el plan que tienen para nosotros? Bueno, todo eso y por supuesto mucho más vamos a seguir conversando contigo. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo terminó esta experiencia? ¿Te sentiste cómodo? Etcétera, etcétera, por supuesto. Vamos... Y por supuesto seguimos aquí en el Así Somos con esta visita de lujo Sixto Paz. Justo antes de irnos a comerciales estábamos en un momento narrativo álgido y que de hecho muchos se han manifestado porque estamos en vivo y en directo vía redes sociales preguntando de tu experiencia cuando te invitan a subir a la nave extraterrestre. Como tú bien dices, en un principio ese temor propio a lo desconocido, lo que todos tenemos. Temor instintivo. Así es, y de autocuidado. ¿Termina en qué? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Por qué te invitaron? ¿Cómo te sentiste? Etcétera, 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 respondiendo a toda la gente que te está viendo en este momento. Naturalmente. Como le decía, yo me encontraba en esta habitación amplia, iluminada, hexagonal. Al frente mío se abre como una compuerta, una luz muy potente, aparecen estos cuatro seres. ¿Qué tamaño aproximadamente, perdón, la nave de diámetro? O sea, la nave sería quizás... un poco difícil calcular, sería unos 30 o 40 metros de diámetro. Ok. ¿Ya? Pero dentro de la habitación... pues era, no era muy grande tampoco. Entonces se abre esta compuerta, salen estos seres y el más alto es el que viene caminando hacia mí. Ya, y entonces él me dice que esté tranquilo. Tenía un traje brillante pegado al cuerpo, que solamente dejaba el rostro y las manos. Los otros tres seres se mueven por la habitación y lo curioso es que los que se mueven por la habitación crecen de tamaño o se reducen de tamaño, lo cual me pareció bastante extraño. Y claro, tenían esta apariencia también, trajes idénticos, brillantes, pegados al cuerpo. Y eso sí, su rostro, pues, los ojos muy grandes, ocupando hasta esa parte del rostro, rostros así como de un color blanco, la nariz solamente dos puntos y el labio superior cubriendo el inferior. Tipo alguien como el de la roca, ¿cierto? Así es, como el de la roca. Okay. Ahora, el que viene, uno de estos seres pequeños, que yo sentí que era como un androide, como un androide biológico, viene donde a mí y me trae esta especie de plancha y me invita a que yo toque estas planchas. ¿Ya? Entonces, al tocarlas... comienzo a sentir, a percibir en mi mente, como si fuera una pantalla, una serie de imágenes en donde me dan a conocer un poco de esta historia planetaria. Ajá. O sea, de que realmente estamos emparentados con ellos y que la Tierra ha sido seleccionada para crear las condiciones para un proyecto muy especial. Pero no solamente la Tierra, o sea, 8 planetas en total, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Exacto. Entonces, que nuestra galaxia tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Y está mencionado incluso en el libro Apocalipsis. El Apocalipsis. Okay. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres. Y por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilización. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca nuestro los instructores. Estos guardianes y vigilantes son los que cuidan que no cualquier civilización puede ingresar a nuestro planeta y pueda poner en peligro el proceso evolutivo de la Tierra. Porque por eso, algunos lo intentan. Así es, esa nave que se estrelló en Paihuano allá por 1998. Exacto. ¿No? Esa nave es el Roswell de chileno. Exacto. Pues esa nave fue derribada por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Eso pues, tiene... como digo, hay de todo en el universo, como de todo en la Tierra. ¿Tiene que ver con la cuarentena cósmica? Una cuarentena planetaria. La Tierra está aislada, protegida por este grupo de civilizaciones. Ahora, son alrededor de estas 60 razas que están actuando aquí en la Tierra. 55 vendrían con buenas intenciones, 5 no vendrían con buenas intenciones. Claro, no más que la mayoría. Ya. Y esas 5 no bien intencionadas, ¿cuál es su interés? Claro. Su interés es, de alguna manera, hibridarse
o crear híbridos aquí en la Tierra. Una mezcla entre para que ellos y nosotros. Puedan encarnar, tomar cuerpo en esos mestizos, seres que fueron enviados a la Tierra, deportados y exiliados. Hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones, fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros seres de las Pléyades. Los orianos, o sea, llamados velatricianos, porque vienen de un planeta de la estrella Velatrix, ¿ya? Entonces, estos seres de aspecto reptiloide, uno de ellos, sobre todo uno de los líderes, llamado Satanel, Satán o Satanás, consideró en un determinado momento que los seres humanos éramos impredecibles, podíamos poner en peligro el orden cósmico. Claro. Y quiso boicotear, sabotear el plan cósmico con respecto a la Tierra. Porque nosotros somos un proyecto para ellos, como decía, sociológico, antropológico, metafísico. Imagínense ustedes civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Exacto, eso les ha llevado a ser una civilización que en la parte espiritual realmente están estancados. Desarraigados. Entonces tuvieron que crear ese proyecto para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente que les permitiera a ellos recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Es como digo, uno se va a una tribu perdida del Amazonas y te encuentras con un grupo humano primitivo, claro, pero que no padece de cáncer, de diabetes, claro, que no matan a sus hijos, que no asesinan a la pareja, que no se divorcian, ¿ya? Al final uno dice, ¿quién tiene que aprender de quién? ¿No es cierto? Muy cierto. Entonces, ellos también vienen a recordar cosas que han olvidado. Bueno, vienen aquí y de alguna manera están guiándonos, pero tratando de interferir lo menos posible. Claro. Pero ¿qué pasa? En contacto con nosotros las emociones y los sentimientos les han afectado mucho, a tal punto que algunos se hicieron adorar como dioses, otros utilizaron grupos humanos para pelearse entre ellos, usándolos a nosotros en guerras. Ha habido extraterrestres que cometieron la grave transgresión. 200 pleiadianos, liderados por un ser llamado Semiasa, tuvieron contacto sexual con seres humanos de la Tierra. Ah. Lo que es el capítulo 6 del Génesis, el libro apócrifo de Enoch, hablan justamente de esa hibridación y mestizaje. Okay. Y no ha habido una sola vez, ha sido varias veces. Enamorado de las mujeres de la Tierra. Oye, ahora, ¿cómo sentiste? Oh, perdón, dale. Muy corto. Nos relatas que se te acerca a estos seres. Te entregan este libro como metálico. Permiten que lo toques. Que lo toques. Y te entregan esta información que acabas de relatarla para toda la gente que nos está viendo, que parece ser bastante importante. ¿Ellos te dijeron por qué te eligen a ti para entregarte esta información? ¿Por qué tenés que ser tú quien nos cuente todo esto para que nosotros tengamos una abertura de conciencia? Bueno, primeramente porque soy una persona común y corriente. Eso por un lado. Segundo, eso es cierto y en parte no lo es. ¿Por qué? Mi padre investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, cuando nosotros éramos bastante jóvenes, pues se nos ocurrió, como jugando, utilizar la meditación, porque yo venía practicando meditación, grupo yoga, para intentar no solamente ver ovnis, sino tener la experiencia del contacto directo. Pero fue como un juego. Nunca pensamos que fuéramos a tener un resultado positivo. Ahora, estos seres, ellos mueven los hilos invisibles, de alguna manera iban induciendo en el núcleo familiar a que nosotros tuviéramos esta experiencia. ¿Qué me hubiera imaginado yo? Que por sentarme con mi madre y mi hermana a intentar recibir un mensaje, recibiría un mensaje, meses, días más tarde saldríamos al desierto, un grupo de amigos, 20 personas, aparecería el objeto delante de nosotros, y meses más tarde un periodista español, Juan José Benítez, sería enviado por la agencia EFE a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto y vio apreciar dos objetos haciendo evoluciones encima nuestro, encima del grupo. ¿Ya? Y años más tarde sería invitado a las Naciones Unidas en Nueva York a dar dos conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre. Y en el 2014 estaría invitado por congresistas del Senado norteamericano en Washington, hablando del tema. Sí, de hecho, eso me hubiera resultado más difícil creerlo que lo del contacto. Lo que tú estás contando fue un fenómeno a escala mundial. Lo que estamos viendo es precisamente el libro que, lo voy a decir así, que hizo famoso a J.J. Benítez y que de ahí nunca más se detuvo con el tema ufológico, y donde por primera vez el mundo entero podía conocer de primera fuente los relatos que hoy día en Así Somos nos está contando en vivo y en directo Sixto Paz. Querido amigo, los extraterrestres que se contactan contigo, tú los tienes identificados porque ellos te cuentan de dónde son, cuáles son sus nombres. Incluso, esto refrescame la memoria, tú tuviste de cierta manera acceso, porque nosotros sabemos cómo vivimos y entendemos cuál ha sido su participación en nuestra evolución cultural. Tú pudiste ver cómo ellos viven.
¿O no? En el año 74, cuando empezó la experiencia del contacto, meses después del primer avistamiento confirmó que el contacto era real, ellos nos citan al desierto y aparece la nave proyecta un haz de luz y forma un domo luminoso de unos 10 metros de diámetro. ¿Y eso se llama? Sendra, un Sendra. Portal dimensional. Ahora, estoy hablando del año 74, mes de junio del 74. Uh-huh. Entonces sale el ser, la silueta luminosa de un ser, y nos invita a acercarnos. Ahora, no fue nada fácil vencer el miedo, pero nos acercamos y al atravesar el domo luminoso, la sensación fue de mareos, de náusea, pérdida de peso. Uno sentía que el cuerpo se le quemaba. Y de pronto, te encuentras tú con este ser parado delante tuyo, como 1.80 m, rasgos orientales, que te dice llamarse Oxal, que dice provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, que ellos tienen una ciudad ahí principal llamada Ciudad Cristal. Claro. O ellos, Morlem se llama, ¿no? O sea, Morlem es todo, o sea, ellos le llaman a Ganímedes Morlem. O sea, el planeta es Morlem para ellos. Sí, porque okay. Ganímedes es el nombre que le puso Galileo cuando descubrió esta luna de Júpiter. Exacto. Entonces, y él nos dijo que a través de este domo luminoso lo íbamos a acompañar a él fuera de la Tierra. Y que el tiempo que nosotros viviríamos allá no correspondería al tiempo de acá. Perdón, ¿ese viaje es holográfico o es real a través de este portal dimensional? O sea, ya te digo, fue una desmaterialización y una teletransportación y proyección allá. Nosotros estuvimos entre 4 y 5 días con ellos a 600 millones de kilómetros de la Tierra, en una de las 16 lunas de Júpiter. Pudimos ver, ocupando el cielo, o sea, el cielo de Ganímedes en este caso. Se ve Júpiter. Pues Júpiter, pero ocupando unas, estoy hablando de unas 15, 18 veces el tamaño del Sol. Claro. O sea, de lo que nosotros vemos el Sol, pues, ocupando gran parte del horizonte de Ganímedes. Y entonces estuvimos allí entre 4 y 5 días, nos enseñaron. ¿Terrestres? Sí, de la Tierra. Entonces, nosotros pudimos ver, o sea, cómo viven, de qué se alimentan, sus mujeres, sus niños, o sea, realmente toda su forma de vida. ¿Se parece a nosotros? En la alimentación. Pero cuando nosotros volvimos, habían pasado solamente 15 minutos. Es interesante. Ya, o sea, atención con eso, porque aquí lo que hiciste nos va a relatar. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS a la humanidad, ya que salió publicado a fines del año 74, comienzo del 75. Para mucho le cambió la vida. Ya, tres años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés de Regimiento Rancagua, en la zona de Putre, en Arica, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, él con un grupo de soldados ven bajar una luz que desciende una colina. El cabo Valdés, muy valiente, dice a los soldados: cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él va y penetra en el interior de la luz, y cuando sale la luz, 15 minutos después, tiene la barba crecida varios días. Exacto. Y el reloj, el fechador, adelantado en 5 días. Le contaba justamente, ya a Salfate, que hace unos años atrás, en el Parque Nacional de los Cipreses, o sea, muy cerca de aquí, a plena luz del día se formó el domo luminoso, y gente de nuestro grupo tuvo la oportunidad de entrar dentro de ese domo de luz y vivir la experiencia de las teletransportaciones aquí nomás, el Parque Nacional de los Cipreses, a plena luz del día. Te vamos a preguntar acerca de todos los 5 días. La verdad es que las preguntas son miles. Claro. ¿Cómo se organiza una nave espacial? Es rara la pregunta, pero así como una casa, cada uno tiene su rol. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo lo hacen? Allí en Ganímedes, lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver fue grandes estructuras en forma de domos. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, gran parte de las ciudades de ellos están en el subsuelo de las lunas. Ah, ¿ya? Sí. Ahora, ¿cómo ha hablado eso? Nosotros lo que nosotros pudimos ver, y eso está publicado en el año 74, es que debajo de la capa de hielo de Ganímedes, ya hay océanos tan grandes como los de la Tierra. Y ellos lo dijeron. Justamente en el año 2015, Severa, la NASA confirmó el descubrimiento que debajo del hielo, la superficie de la luna Ganímedes, se encontraron océanos tan grandes como los de la Tierra. Entonces, uno dice, no, ahí en las redes sociales hay gente que dice, no, si topa es un charlatán porque siempre repite lo mismo. La ventaja de repetir siempre lo mismo es que después de muchos años no te pueden decir de que tú estás adaptando el relato en función de los descubrimientos de la ciencia, no. Pues por eso cada vez que se hace un descubrimiento de esto, la prensa internacional, don Sisto, usted lo dijo hace 20 años, 30 años atrás y todo. Bueno, sí, esa es la ventaja de haberlo dicho, ya, porque lo hemos vivido, porque esa fue una experiencia real. Ahora, esa experiencia no la hemos vivido solamente nosotros. Hay cantidad de grupos de contacto a nivel mundial. Muchos de ellos no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Y hay mucha gente que aquí en Chile ha tenido experiencias de contacto en lugares increíbles. Uno de los lugares donde aquí en Chile se dan más experiencias de contacto, además de la isla de Pascua, donde se ven los ovnis a plena luz del día, donde los Rapa Nui te cuentan experiencias insólitas, extraordinarias, de avistamiento de naves, incluso de tripulantes, la isla de Pascua, ya, también en La Serena, en el Valle del Elqui, en Cochiguaz, es una zona de las más calientes para la observación del fenómeno OVNI. Realmente es espectacular. Y decirles pues justamente que para junio, ahora para el eclipse, vamos a estar allí pues acompañando ese momento tan especial. ¿Debería haber avistamiento en el eclipse?
Entonces, ¿han habido siempre? Les cito un ejemplo. El 11 de julio de 1991, un eclipse sobre la Ciudad de México, que estaba en el Códice Dres, del Códice de los Mayas. Ajá. Ya, o sea, 1500 años antes, los mayas habían profetizado que ocurriría un eclipse que marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El 11 de julio del 91, en ese eclipse profetizado por los mayas, sobre la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta, aparece tremendo ovni que fue videograbado, y en el programa justamente de Siempre en Domingo, de Raúl Velasco, uno de los programas más vistos de la televisión, sí, pues le dedicaron muchas horas de las 6 horas que tenía, pues para... No, ahí se vio impresionante. Y entonces apareció. Entonces es un buen momento en que la gente mirando al cielo, por lo cual yo les diría, estén atentos porque ese eclipse allá en La Serena va a permitir que ocurran cosas extraordinarias. Sixto, allí. Tu experiencia de vida no deja un ápice de duda respecto de que hay seres allá afuera que nos han ayudado, que se comunican con nosotros, pero hay algo que siempre me ha intrigado y que en parte tú lo relatas en el último libro que mañana va a estar firmando en la librería Manantial. Así es, que tiene que ver con los intraterrestres. ¿Qué son ellos? ¿Extraterrestres que se quedaron acá? ¿Los verdaderos dueños originarios del planeta? ¿Qué son los intraterrestres finalmente? Ciertamente, el día de mañana en la librería Manantial, que esto está al lado de la catedral, en la calle, sí, Compañía, el número 1023. ¿Dónde está la plaza? Ya puede usted por el metro Plaza de Armas, no llegar hasta allí. ¿A qué hora va a ser eso? Esto es a las 6 de la tarde, 18 Perfecto. Horas. Ya es una conferencia abierta, que se da en una librería, es una presentación del libro. Vamos a estar contestando todas las preguntas, inquietudes, así que acompáñenos, va a ser algo extraordinario. Entonces, en este libro, El Códice Mexica, que salió publicado el año pasado, ¿no?, menciono el hallazgo en una cueva de unos incensarios, o sea, en este caso, son recipientes de cerámica, antiguos mexicas, en donde dentro de estos incensarios, donde de alguna manera se quemaba copal, como si fuera el incienso de los aztecas, se encuentra en un subterráneo, en una cueva, pues este incensario, y dentro escondido un códice, o sea, un libro prehispánico. En él, una serie de profecías con respecto a no solamente al futuro de México, sino el futuro de la humanidad. Pues hace pocas semanas atrás fue encontrado en México, a solo 2 kilómetros, 700 metros de la pirámide del Castillo, en Chichén Itzá, donde en los equinoccios del mes de marzo aparece justamente la serpiente que va bajando por la escalera. A solo 2 kilómetros, 700 metros se encontró una cueva. Se exploraron casi 500 metros de la cueva y se encontraron cantidad de incensarios con el dios Tlaloc, ¿ya? Y la entrada a un mundo intraterreno, un sistema de túneles y galerías, lo que se ha llamado pues el acuífero maya. Ya anteriormente los arqueólogos habían conectado 347 kilómetros de cenotes y túneles y ríos subterráneos, y ahora también se conectan con Chichén Itzá. Se ha descubierto que toda la pirámide esta tan importante del castillo está sobre un cenote, o sea, abajo es un vacío total, una cueva impresionante, ¿ya? Y lo más extraño es cómo a través de esos kilómetros de galerías, de ríos subterráneos, donde los arqueólogos, los submarinistas tienen que ir llevando varios tanques de repuesto, se encuentran ofrendas y objetos mayas, cómo llegaron ya hasta allí. O sea, porque realmente con equipo de oxígeno realmente es difícil llegar, claro, ¿no? Entonces, el libro trata anticipando lo que iban a hacer todos estos grandes descubrimientos y también menciona pues la existencia en México de lugares como Tepoztlán. Tepoztlán, en Morelos, guarda un secreto, o sea, una conexión extraterrestre, pero muy, muy profunda. O sea, hay lugares en la Tierra donde se han dejado cuerpos de extraterrestres, ¿ya? De seres que en su momento fueron deportados, exiliados, murieron aquí, quedaron atrapados en nuestro mundo de otra dimensión. Uno de esos lugares es la Isla de Pascua. Por eso, algunos de los guardaparques del Parque Nacional Rapa Nui, en su momento, no solamente Antonio Rivera, uno de los grandes investigadores del fenómeno, como a nosotros también, ya nos lo contaron, en ciertas cuevas que están en los acantilados del volcán del Poike, pues ellos han encontrado fémures de hasta 120 centímetros y cráneos entre humano y reptil de estos personajes que habían sido deportados hace miles de años atrás a la Isla de Pascua, los famosos mocos, los hombres lagarto, que fueron traídos en una esfera que aterrizó en el interior del volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moai. En los mitos y leyendas Rapa Nui se dice que el dios Makemake, el dios creador, creó los cielos y la tierra, pero la tierra la creó dentro de un huevo.
Y dentro de ese huevo experimentó el amor, la pasión, la emoción y el sentimiento. Para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. ¿Qué explicación más sencilla del plan cósmico por el cual la Tierra fue seleccionado? Y cuando todo este ceremonial del Tangata Manu, del hombre pájaro, que tienen que, o sea, un representante de cada uno de los clanes Rapa Nui, tenía que bajar por los acantilados del rano Raraku, o sea, del rano Kao, perdón. Para conseguir el huevo de... Sí, para bojarse en los motus, justamente el huevo del Manutara. La idea es que originalmente los hombres pájaro ya eran los extraterrestres, pero el ser humano es el que tiene que asumir ahora la responsabilidad de ser hombre pájaro, es el que tiene que salvar al planeta. Entonces él baja a rescatar el huevo, la Tierra. Entonces no solamente esto era para elegir al que sería el arique, el rey, durante un año en la isla, era también para asegurar la continuidad del planeta y la humanidad. Sixto, estaba hablando recientemente de tu libro, que encuentra en un texto antiguo en el que hay ciertas predicciones. Así es. Revisando entrevistas tuyas que se encuentran en YouTube, encontré una que diste a principios de año o fines del 2018, donde haces tú una predicción y dices que entre el año 2019 y el año 2027 podría colisionar un asteroide con la Tierra o pasar muy cerca de ella y provocar un problema gravitacional. Sí es. ¿Esa información la obtienes en base a un contacto extraterrestre? ¿La obtienes en base a una predicción de algo que te pasó y sentiste? No. ¿O directamente a los estudios que hay de los meteoritos que están siempre siendo monitoreados por el planeta porque pueden ser peligrosos? Lamentablemente el universo es dinámico y el peligro existe permanentemente. Ahora, reitero lo que dije hace un momento. O sea, los extraterrestres han dicho que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Ajá. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe de Dios, que es el libre albedrío? Las posibilidades positivas hay que colaborar para que se den, y las negativas hay que hacer lo imposible para que no ocurran. Cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. De pronto alguien con sus creencias religiosas puede decir: Sixto Paz, estás equivocado, porque si un profeta anuncia algo y no se cumple, no era profeta de Dios, ni era profecía revelada por Dios. Sin embargo, en la Biblia nos dice que Jonás recibe el encargo de Dios de que debe ir a Nínive y tiene que anunciar que viene una terrible catástrofe para que la gente se arrepienta. Sí. Entonces él dice: no, pues yo voy y le digo esto al rey de los asirios, me va a mandar a matar y el pueblo me va a linchar. Así que él se va en un barco por el Mediterráneo. Cuando se estaba alejando, viene una terrible tormenta y el barco está a punto de naufragar. El capitán y la tripulación arrojan la carga al mar. Mejor que se pierda la carga y no que el barco se hunda. Entonces, en ese momento, arrepentido, Jonás viene donde el capitán y dice: ya no sigan tirando la carga al mar, la culpa es mía, no he querido hacer la voluntad de Dios y por eso ha venido esta terrible tormenta. Arrójeme a mí al mar y la tormenta cesará. Y como estaban botando al mar todo lo que no servía, lo arrojaron al mar. En el mar se lo tragó una ballena. Más que una ballena, sería un OSNI, un objeto submarino no identificado. Perfecto. Como los que aparecen justamente en Chile, en la zona de Chiloé, o sea, hasta la marina de Chile, pues reconoce cómo se ilumina el mar, salen los objetos del fondo del mar, o aparecen ciertas islas ya que después con el tiempo no están ahí. Bueno, el asunto es que este objeto se lo lleva a Jonás y durante 3 días tratan de convencerlo de que él es el que tiene que de alguna manera intervenir, porque hasta 3 no pueden interferir. Entonces él acepta, va y predice que vino una terrible desgracia. El pueblo se arrepintió, el rey de los asirios echó ceniza en la cabeza, se pone a orar y no ocurrió nada. Entonces Jonás, molesto, confundido, dice: Señor, me has hecho hacer el ridículo, yo anunciando que venía terrible catástrofe, y al final no pasó nada. Y Dios le dice: pero de eso se trataba, Jonás, que la gente se arrepintiera. Alegrémonos de que fue así. Eso tenemos que arrepentirnos nosotros. Sí, pero hubieras permitido la mínima desgracia para que yo no quede mal, pues. O sea, pareciera como que hay gente que quiere que el mundo se destruya, ¿no? Que como cuando esas videntes rusas anunciaban que Chile se iba a partir en dos, o de pronto estos videntes brasileños, o estos psíquicos brasileños que decían, no, que ya venía el último terremoto que iba a destruir todo el norte de Chile. Por favor, como en esa ocasión, reitero, las profecías existen, pero podemos modificarlas, porque si no podíamos modificarlas, verdaderamente esto no tenía sentido alguno. Preocuparte ahora por lo que va a ocurrir mañana y preocuparte mañana, doble preocupación por el precio de una. Pero lo que te preguntaba, ¿esta predicción tiene que ver con eso? Los extraterrestres lo han dicho, de que existe el peligro. O sea, hay cálculo de probabilidades, pero no necesariamente tiene que ocurrir. Perfecto. Antes de que de esta grata conversación, han nombrado La Serena. Así es. ¿Qué pasa con el norte de nuestro país, que está considerado una zona candente? ¿Qué características cumple? ¿Qué crees tú que les atrae a los extraterrestres que vienen a visitarnos tan seguido en la zona del norte? Bueno, no solamente tienen ustedes el cielo más limpio del mundo, por eso el Tololo y tantos estos observatorios que se han colocado allí. Lo que pasa es que
La Tierra funciona como un organismo vivo porque es un organismo vivo. Y así como nosotros a través de la respiración nos cargamos de electrones, nos cargamos eléctricamente, y esta energía se mueve a través del sistema nervioso, los chinos sabían esto y por eso hicieron la acupuntura, la digitopuntura, la acupresión, y con ello realmente controlaban todo el flujo de la energía. Los meridianos. Los meridianos y todo. Pues la Tierra también tiene esos meridianos, nuestros antepasados intuitivamente también lo han percibido, por eso en aquellos lugares donde en el pasado sabían que habían cruces de energía muy poderosos, ellos colocaban grandes piedras, menires o dolmens, ya, pero no era cualquier piedra, era piedra, generalmente piedra caliza que tenía cuarzo. Ajá. Entonces tiene propiedades piezoeléctricas, que es un buen conductor eléctrico. Así, por ejemplo, Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, estos monumentos megalíticos tan importantes que hay en el sur de Inglaterra, no están en cualquier parte. O sea, desde, podríamos decir, la isla de San Miguel, ¿no?, en la costa del sur oeste de Inglaterra, hay una corriente de energía telúrica muy poderosa que cruza de forma oblicua el sur de Inglaterra, y ahí están todos colocados todos los monumentos megalíticos. Entonces es una forma de controlar el flujo de energía y evitar grandes catástrofes, sismos y cualquier situación. Una casualidad, digamos. Entonces, por eso también los agroglifos, los círculos, los campos de cosecha, están apareciendo a ambos lados de esta línea, de esta corriente de energía telúrica en el sur de Inglaterra. Claro. Y ahora, no solamente eso, hay pirámides como las de Teotihuacán en México que han sido colocadas sobre lugares así donde hay cruces de líneas de energía muy poderosos. Entonces, la zona de La Serena ya, y la cordillera de los Andes, pues es un lugar donde ese flujo de energía es muy poderoso y es como una autopista de energía para el movimiento de las naves. Sixto, ¿y eso significa que ahí también podrían haber portales interdimensionales? Naturalmente que sí. Justamente la zona de Cochihuas, el Valle del Elqui, es un buen lugar para la apertura de esos portales dimensionales. ¿Y una persona ya sea provocado por extraterrestres o que se abren de forma natural? Como digo, no solamente ahí en La Serena, estoy hablando del Parque, el Parque Nacional Los Cipreses, que está muy cerca de aquí de Santiago, ya es un lugar donde ustedes pueden tener también... Pero por lo mismo, Sixto, podemos decir que Chile... No lo digo chauvinistamente, sino con cierto tono de pregunta, que desde el norte hasta la mismísima Antártica es un país o un territorio privilegiado para el avistamiento y quizás en un futuro para el contacto extraterrestre. Cuando aquel oficial de la Marina de Chile consideró de que era no solamente geopolíticamente necesario de que la isla de Pascua fuera parte de Chile, ¿ya? Él intuía, él sentía de la importancia que tenía. No solamente por estar en una ruta comercial y todo. Sabía que había algo, aunque él no se pudiera explicar. El tiempo ha demostrado que la isla de Pascua de por sí es un gran megaportal dimensional que conecta con otras realidades. Bueno, aquellas personas que han tenido oportunidad de ir a la isla de Pascua podrán verificar que cuando uno camina alrededor del volcán Ranocao, por ejemplo, donde está la aldea ceremonial Lorongo y todo eso, el lugar es mágico, te transporta a otra realidad, sí. Es increíble. Esos bosques que están pues en todo el borde del cráter del volcán, dense la oportunidad de caminarlo, eso es increíble. La gente de allá vive en su mente a diario con su cosmogonía de que ellos se nutren del maná, la energía cósmica. Cuando el rey Hotumatúa, ¿no?, allá por el siglo III de la era cristiana, intuye, percibe de que tienen ellos que trasladarse a una tierra prometida y le pide al chamán Jaumaca, ¿no?, que averigüe dónde el dios Makemake los quiere, y él envía la expedición de estos 7 exploradores, algunos eran sus hijos, y ellos en el camino tenían cientos de islas grandísimas, hermosas y todo. Estaba todo el archipiélago de la sociedad, ¿no? Claro. O sea, Tahiti, Bora Bora, Rayatea, todo. Sin embargo, termina yéndose a un lugar tan, tan lejos. Perdido en el mapa. Ya, más 4.000 kilómetros, o sea, la isla de Rapa Nui, ya. Y una isla bastante sufrida y sin embargo, ese era el lugar donde su Dios los quería. ¿Por qué? Porque era un lugar más que especial, ¿no? Entonces, en toda la Polinesia no hay la cantidad de monumentos arqueológicos que hay en la isla de Pascua. O sea, hay 887 estatuas catalogadas, los Moai. Aparte, ustedes vean en el Museo Antropológico del padre Sebastián Engler, va a encontrar una de las 4 estatuas femeninas. Ya tiene senos, tiene su vulva, pero ustedes miren la estatua y van a ver que tiene el pico como de un loro y una cresta en la cabeza como la cresta de los triceratopos. O sea, como si fuera el femenino del alien del octavo pasajero. ¿Ya? Ah, perfecto, como la reina. ¿Sí? O sea, la reina justamente. O sea, la reina, es una escultura de reptil, ¿ya? Femenina, es impresionante, vean, está ahí en el museo. Pero bueno, según los mitos y leyendas, estos seres reptiles fueron dejados en la isla,
ya. O sea, aquello que se menciona en la Biblia de que un grupo de ángeles fueron deportados a la tierra después justamente de los conflictos cósmicos. Se confirma con esto hallazgo arqueológico. Por ejemplo, la mitología griega que nos habla de la guerra de los titanes, que terminó con un grupo de dioses griegos fueran deportados al Tártaro, al inframundo. Entonces, ¿qué si sabemos que uno de esos lugares de esa deportación fue la isla de Pascua? Y que cuando el pueblo Rapanui, estos maoríes, son enviados a la isla, es para que ellos traten de nutrir con todo ese amor, ese candor, esa calidad humana, la ayudarán, por ejemplo, para cambiar de actitud a esas almas que estaban atrapadas ahí en otra dimensión en la isla de Pascua. ¡Wow! Sisto, hablando de amor y de isla de Pascua, que de todas maneras tiene que ir a conocerlo, además, si alguien no lo conoce después de las maravillas que ha hablado... Y recuerden que en ese libro, El Santuario de la Tierra, que he tenido el honor de dejar estos libros en la biblioteca justamente del museo. O sea, dejé algunos ejemplares y todo para que también puedan ser leídos por la población de Pascua. Pero bueno. Ahí parte de este libro está dedicado a la isla de Pascua, Chile, ya. Y realmente para que vean ustedes lo especial e importante que es. Fantástico. Seguimos, por supuesto, aquí en Así Somos. Y Sixto, no puedo dejar de preguntarte, ¿dónde podemos ir mañana para hablar contigo y para que presentes tu libro? Pues los invito a que nos acompañen en la librería Manantial. Esto está ahí al lado de la catedral, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Ahí vamos a estar mañana a partir de las 18 horas en una presentación de mis últimos 3 libros, especialmente este del Códice Mexica, pero este por especial para Chile, que es El Santuario de la Tierra, que dedica tanto al tema de la isla de Pascua. Y recordarles que si ustedes quieren saber todas las actividades que voy a hacer de aquí hasta el 13 aquí en Chile, ustedes pueden entrar a www.misionramachile.cl. ¿Ya? Un aplauso para... Rama con un H en el medio. Rama, ¿ya? Punto C. Un aplauso para sí. ¡Bravo! Gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer. Gracias a ustedes por su sintonía y los dejamos con Expedientes S. Buenas noches y hasta mañana.